¿Te quedaste sin trabajo? ¿Te lo anunciaron por parte de la municipalidad? ¿Cómo es tu situación actualmente? Recibí una foto por WhatsApp de una compañera donde aparecían los nombres de muchísimas personas. Entre ellos estaba el mío. Hasta ese momento yo no había recibido ninguna notificación. Nadie me había avisado que era probable que el programa corría riesgos, que no se podía renovar las contrataciones. Yo ese mismo día íbamos a llevar la obra a la escuela número 7. ¿En qué área te desempeñabas? Yo estoy en el programa Vidas sin Violencias con la campaña Ni Machitos ni Princesas en este momento, que tiene que ver con la prevención y el trabajo de los estereotipos de género. Vamos a todas las escuelas de verano y vamos a todas las escuelas del distrito. Trabajamos con chicos desde inicial y todo lo que es primaria. Y además teníamos otra obra que tenía que ver con la cuestión de violencia de género, que tiene que ver, que era para secundarios, que se estrenó una sola vez en la marcha Ni Una Menos. Bueno, ante esa situación yo me dirijo a quien corresponde, porque realmente, o sea, no era algo formal. Me dirijo a Carolina Llamazare, que es quien hoy es la directora de LOBA, en reemplazo de la doctora Camila Merlo, quien fue la impulsora de este programa y quien a mí me convoca para trabajar en esto. Carolina a mí me informa, me dice que no sabe nada, que no comprende, porque yo estoy en el listado, pero tampoco me da ninguna respuesta. Me queda en que me va a volver a llamar. Y bueno, la realidad es que pasaron las horas, yo le escribo, le mando un mensaje, no me responde y después ya la llamo directamente por teléfono y no me atiende más, nunca más me atendió el teléfono. Yo me dirijo a personal y ahí en personal me entregan el decreto. No es la oblea, que es la que hablan todos, a mí no me entregaron ninguna oblea, me entregan un decreto donde me hacen firmar el recibido y me dicen que bueno, que estoy despedida. ¿Vos tenías un contrato vigente y se firma la desvinculación? ¿Hasta cuándo tenías contrato? Yo, a mí me pagan con horas cátedras. Me pagaban en Vida sin Violencia de Desarrollo las horas cátedras correspondientes. La realidad es que cuando hubo este cambio, cuando asume Carolina en la dirección de LOBA, nosotros nos sentamos con Carolina y fuimos bastante francos. O sea, ¿había continuidad? Preguntamos. ¿Continúa el programa? ¿No continúa? ¿Cuándo fue eso? Eso fue en diciembre. En diciembre nosotros le volvimos a presentar la nueva obra, el trabajo que teníamos preparado. ¿Y qué te dijeron? Nos dijeron que seguía, que había continuidad. ¿Hasta cuándo? Todo este año por lo menos, porque la obra tenía que atravesar por todas las escuelas, como fue la obra anterior que trabajaba la cuestión de abuso sexual infantil. Hablemos de tu caso en particular, ¿cuánto cobrabas por mes? 5.000 pesos. Yo cobraba 5.000 pesos. Terminé cobrando 5.000 pesos. Arranqué cobrando 2.500 y a medida que fue avanzando el programa y se fueron incorporando nuevas cosas, yo fui pidiendo un aumento, pero eran 5.000 pesos. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Tenés un bebé? Sí, fui mamá hace poco. De hecho, en mi licencia por maternidad fue que creé la obra Ni Machitos ni Princesas, que después presentamos en diciembre. En ese periodo, digamos, trabajé en mi casa, pero trabajé. Y bueno, nosotros seguimos, vamos a seguir poniéndole garra y el trabajo es nuestro. Así que seguramente lo vamos a continuar de otra manera. Y ahora cuando te preguntan si hay alguna vinculación política en tu despido, ¿qué respondes? Y a mí me parece que seguramente hay una vinculación política, me parece inmaduro igualmente de parte del intendente y del gobierno actual esa vinculación, me parece que es persecución política, me parece que no se puede despedir a alguien por portar el apellido de...